Espíritu Santo. Amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sientan la caricia de los elementos de la naturaleza de Dios. Feel the caress of the elements of the nature of God. Como en este momento, a través de mi divina presencia. Such as in this moment, through my divine presence. Y a través de mi amor maternal. And through my maternal love. La tierra entera es colmada. The entire earth is filled. Por el amor y la ternura de Dios. By the love and tenderness of God. Sientan en este lugar cómo esto sucede. Feel at this place how this happens. Cómo los elementos de la naturaleza responden a la madre del mundo. How the elements of nature respond to the mother of the world. ¿Ustedes saben que son parte de esto? Do you know that you are part of this? Que la naturaleza de Dios está en ustedes, hijos míos. That the nature of God is in you, my children. Así como el Padre está manifestado en todo lo creado. Just as the Father is manifested in everything that has been created. Es el poder y la fuerza de los elementos de la naturaleza. It is the power and the strength of the elements of nature. En su armonía, belleza y simplicidad. In their harmony, beauty and simplicity. Que transmuta las situaciones más oscuras del planeta. Which transmutes the darkest situations of the planet. Los elementos de la naturaleza de Dios. The elements of the nature of God. Siempre han acompañado a la jerarquía divina y a las jerarquías. Have always accompanied the divine hierarchy and the hierarchies. Porque a través de la presencia de los elementos de la naturaleza de Dios. Because through the presence of the elements of the nature of God. Las almas son elevadas de la vida terrestre para la vida espiritual. Souls are elevated from earthly life to spiritual life. Y las potentes corrientes de cura se presentan. And the potent currents of healing are presented. Para que a través de la palabra divina. So that through the divine word. Y de la oración perpetua de la Madre de Dios. And the perpetual prayer of the Mother of God. Los corazones sean curados y transformados de su pasado y dolor. Hearts may be healed and transformed from their past and pain. Pero esto aún es más fuerte y espiritual. But this is still stronger and more spiritual. Es más profundo y desconocido, hijos míos. It is more profound and unknown, my children. Porque por donde peregrina la jerarquía divina, a través de las naciones y de los pueblos. Because wherever the divine hierarchy goes on pilgrimage to through nations and peoples. En los lugares que la jerarquía visita, bendice y consagra. The places that the divine hierarchy visits, blesses and consecrates. Existen espacios sagrados como este. There are sacred spaces like this. En donde no solo la naturaleza sagrada de Dios se manifiesta y se refleja. Where not only the sacred nature of God is manifested and reflected, sino que los espacios internos concebidos por la jerarquía espiritual, but also the inner spaces conceived by the spiritual hierarchy, reflejan como un espejo, reflect as a mirror, los atributos y los principios que la humanidad necesita en este tiempo. The attributes and principles that humanity needs in this time. Para poder alcanzar la paz. To be able to reach peace. Cuando yo me presento aquí. When I present myself here. Así como me he presentado en varios lugares del mundo y a través de los tiempos. Just as I have presented myself in many places of the world and throughout times. Los elementos sagrados de la naturaleza de Dios. The sacred elements of the nature of God también se presentan ante la madre naturaleza. Are also presented before Mother Nature. La madre de las almas y de los corazones. The mother of souls and hearts. Para transmutar las condiciones más adversas
de las vidas de las personas. To transmute the most adverse conditions of the lives of people. Pero también para elevar el espíritu de cada ser hacia Dios. But also to elevate the spirit of each being towards God. Donde el espíritu de cada ser, where the spirit of each being, el alma de cada corazón de esta tierra, the soul of each heart on this earth, podrá encontrar cura, liberación y redención. Will be able to find healing, liberation and redemption. Estos sagrados elementos de la naturaleza de Dios, these sacred elements of the nature of God, se presentan como ángeles y devas. Present themselves as angels and devas, que son las grandes potencias celestiales y del universo, which are great potencies, celestial potencies and potencies of the universe, que abren las puertas y las dimensiones, which open doors and dimensions, para que la jerarquía espiritual descienda al planeta, so that the spiritual hierarchy may descend to the planet, y pueda entregar su mensaje a la humanidad, and may deliver their message to humanity. Esto siempre ha sido así, hijos míos. This has always been like that, my children. Desde el aparecimiento de la Virgen Santísima. Since the appearance of the Most Holy Virgin. El Sagrado Corazón de Jesús. The Sacred Heart of Jesus. O del mismísimo Corazón de San José. Or of the very heart of Saint Joseph. Sagrados elementos de la naturaleza de Dios. The sacred elements of the nature of God. Generan una conjuntura espiritual y única para las almas. Generate a spiritual and unique conjuncture to souls. Y especialmente para las naciones que reciben a la jerarquía espiritual. And especially to the nations that receive the spiritual hierarchy. ¿Cuántas matrices espirituales puede trabajar la jerarquía en la conciencia y el alma de una nación? How many spiritual matrices can the hierarchy work in the soul and consciousness of a nation? Y a través de esto, hijos míos, and through this, my children, ¿cuántas almas se ven beneficiadas de este movimiento oculto y espiritual de la jerarquía? How many souls see themselves benefited by the spiritual and hidden movement of the hierarchy? Pero esto no se ve con los ojos físicos, sino con los ojos del alma. But this is not seen with the physical eyes, but rather with the eyes of the soul. Este movimiento oculto y divino de la jerarquía, this hidden and divine movement of the hierarchy, no se puede comprender con la mente. Cannot be understood with the mind. Solo sentirse con el corazón. It can only be felt with the heart. Con el corazón espejo y abierto de cada alma. With the mirror and open heart of each soul. Para que perciba y así también reciba los impulsos espirituales de la jerarquía. So that they may perceive and thus also receive the spiritual impulses of the hierarchy. Con esto quiero decirles, mis amados, with this, I want to tell you, my beloved ones, que toda la jerarquía espiritual unida y reunida en este momento, that all the spiritual hierarchy united and gathered at this moment, no solo por Estados Unidos o Canadá, not only for the United States or Canada, sino también por el mundo entero, but also for the whole world, está construyendo una condición interna, a building an inner condition, anónima y silenciosa, an anonymous and silent condition, pero sembrando la semilla en los corazones que se abren para recibirla, but sowing seeds within the hearts that open themselves to receive them. Porque intentamos, queridos hijos, because we have tried, dear children, como conciencias divinas y cósmicas, as divine and cosmic consciousnesses, que al menos una pequeña parte de esta humanidad de superficie, we try that at least a small part of this humanity on the surface, alcance la realización de esa tierra prometida de la nueva humanidad, may reach the realization of this promised land of the new humanity, así como el Padre Celestial lo desea ardientemente en su corazón, just like the Celestial Father ardently desires within his heart, a pesar de los conflictos,
despite conflicts, a pesar de las guerras, despite wars, a pesar de los desastres naturales, despite natural disasters, a pesar de la situación grave de esta humanidad, despite the grave situation of this humanity, a pesar de la pena de muerte o de la prisión, despite death penalty or prison, a través de los sagrados elementos de la naturaleza de Dios, through the sacred elements of the nature of God, el Padre Celestial enviará una vez más a su Hijo al mundo, the Celestial Father will once again send his Son to the world, para reconstruir esta superficie herida y martirizada, to rebuild this wounded and martyred surface, y para eso los estamos preparando, queridos hijos. And we are preparing you for this, dear children. No se olviden. Do not forget. De este importante momento. This important moment. Que antecede al retorno de Cristo. That precedes the return of Christ. No tomen este mensaje solamente como palabras. Do not take this message only as words. Tomen este mensaje. Take this message para ustedes mismos, for yourselves, como un impulso interior y espiritual de preparación en el final de los tiempos, as an inner and spiritual impulse of preparation for the end of times, y mismo mientras se purifiquen y se consagren, and even while you are being purified and consecrated, no pierdan de vista los impulsos de la divina jerarquía, do not lose sight of the impulses of the divine hierarchy, a fin de que se pueda construir y manifestar la nueva humanidad, so that the new humanity may be built and manifested. Quiero que tengan presente, I want you to have this within your consciousnesses, a los ángeles y devas, I want you to have the angels and devas in your consciousnesses, que acompañan a su madre celeste en este momento, who accompany your heavenly mother at this moment, y las leyes de cura, de amor y de misericordia, and the laws of healing, love and mercy, que colman a esta nación de los Estados Unidos, which fill this nation of the United States, pero también a muchos lugares del mundo entero, but also many places of the whole world, que en este tiempo y en este momento necesitan de intervención espiritual, which in this time and at this moment need spiritual intervention. Si su esfuerzo para con nosotros fuera siempre verdadero y honesto, if your effort towards us were always true and honest, si su fidelidad y lealtad fuera así para con nosotros, if your fidelity and loyalty were like this towards us, les aseguro, queridos hijos, que a pesar de todo, I assure you, dear children, that despite everything, o mismo bajo cualquier situación o experiencia, or even under any situation or experience, estarán comprendiendo el llamado de la jerarquía celestial. You will be understanding the call of the celestial hierarchy. Por eso, en este día, los vuelvo a animar a seguir nuestros pasos. For this reason, today, I encourage you again to follow our steps, para que la historia que Dios escribe, so that the history that God writes, a través de nuestra presencia en sus vidas, through our presence in your lives, pueda resonar en lo más profundo de sus corazones, may resonate within the innermost depths of your hearts, siempre pueda renovarlos e impulsarlos a seguir adelante, may always renew you and impel you to move on. Por eso, hijos amados, for this reason, beloved children, para que los sagrados elementos de la naturaleza de Dios, so that the sacred elements of the nature of God, sigan obrando y transmutando al mundo, may continue to work and to transmute the world, para que él vuelva a alcanzar la paz y el amor que ha perdido, so that it may reach the peace and love it has lost. Yo les pido, queridos hijos, I ask you, dear children, que nuestras palabras resuenen en sus corazones, that our words may resonate within your hearts, como las últimas palabras preparatorias e importantes para su redención, as the last and important words
for your preparation. Como madre, yo acompaño los pasos de todos mis hijos. As a mother, I accompany the steps of all of my children. Acompaño los momentos buenos, pero también los momentos dolorosos. I accompany your good moments, but also your painful moments. Sepan que estoy atenta a todas las necesidades y pedidos. Know that I am attentive to all the needs and requests. Sigan orando. Continue to pray. Por aquello que necesitan. For that which you need. Para saber si realmente lo necesitan. So that you may know if you really need it. Porque hay algo más allá de toda vida material. Because there is something beyond all material life. Que los está esperando a través de este portal celestial. Which is waiting for you through the celestial portal. Que abre una y otra vez la conciencia divina para el planeta. That the divine consciousness opens once, time and again for the planet. Y para que las almas reciban mis gracias. And so that souls may receive my graces. Las gracias más profundas de mi corazón. The most profound graces of my heart. El espejo de mi corazón inmaculado. May the mirror of my immaculate heart. Se vuelva a reflejar sobre el mundo. Be reflected upon the world again. Y sobre este lugar. And upon this place. Y principalmente que el espejo de mi corazón. Mainly, may the mirror of my heart. En la ternura de mi espíritu y de mi alma. In the tenderness of my spirit and of my soul. Se pueda reflejar en sus corazones. Be able to be reflected within your hearts. Para que sientan, hijos míos, que yo estoy cerca y no estoy lejos. So that you may feel, my children, that I am close and I'm not far away. Para que sepan que les ha llegado el tiempo a cada uno de aprender a madurar y crecer. So that you may know that the time has come for each one to learn how to mature and grow. Mismo en este desconocido Armagedón. Even in this unknown Armageddon. Siempre que me llamen allí, yo estaré. Every time you call me there, I will be. Siempre que me invoquen, allí yo estaré. Every time you invoke me, I will be there. Siempre que oren conmigo, allí yo estaré. Every time you pray with me, I will be there. Siempre que lloren a mis pies, allí yo estaré. Every time you cry at my feet, I will be there. Siempre que logren algún paso, allí yo estaré. Every time you manage to take a step, I will be there. O mismo siempre que caigan muchas veces, allí yo estaré. Or even every time you fall many times, I will be there. Porque yo soy su madre. Because I am your mother. La madre que los ama, consuela y ampara. The mother who loves you, comforts you and shelters you. Esa es mi misión. This is my mission. Y este es mi deber. And this is my duty. Delante del Sagrado Corazón de mi hijo. Before the Sacred Heart of my son. Este fue mi compromiso a los pies de la dolorosa cruz. This was my commitment at the foot of the sorrowful cross. Por eso estoy aquí. This is why I am here. Para ayudar a mis hijos del mundo. To help my children of the world. Para que puedan llegar a Dios. So that they may reach God.
Yo les agradezco por responder a mi llamado. I thank you for responding to my call. Es un júbilo espiritual. It is a spiritual joy. Que Estados Unidos, that the United States, a pesar de su deuda espiritual, regardless of its spiritual debt, reciba esta gracia. May receive this grace de todo el cielo. From all of the heavens. Bendigo en el nombre de mi hijo. I bless you in the name of my son. Y de la unión con la Santísima Trinidad. And of the union with the Most Holy Trinity. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Te damos gracias, Señor, por cuanto nos das. Thank you, Lord, for all that you give us. Gracias, Madre Divina, por cuanto nos das. Gracias, Madre Divina, por cuanto nos das. Thank you, Divine Mother, for all that you give us.